Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más. Punto de giro. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a esta inauguración de ciclo que empezamos hoy aquí. Después de haber cerrado Ciencia Ficción, con todo el amor que nos habéis dado, inauguramos uno nuevo. Última década en la que vamos a pasar, o vamos a repasar, mejor dicho, las películas desde el 2010 hasta el 2019. ¿Cómo vamos a ir eligiendo? Pues vamos a elegir para cada momento de ciclo una película por año. ¿Dónde se va a decidir? Pues como siempre, a través de encuestas, pero esta vez. Formato doble, porque vamos a tener nuestra encuesta, como siempre, en arroba cine punto de giro, en Twitter y nuestra encuesta en la comunidad de YouTube, porque ya somos más de mil. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues muy emocionado de empezar, de empezar un ciclo en el que vamos a ver películas donde ya, donde ya hay cámaras digitales. <laughs> <y> no... <laughs> Por fin, de hecho, hemos decidido que, es, que, que, que fuese aquí en esta década para rescatar películas, como ha dicho David, de 2010 al 2019. Y además vamos a rescatar de nuevo eh, nuestro esquema de pilares del cine, que lo habíamos retocado un poquito para el de ciencia ficción, pero volvemos otra vez a lo clásico, volvemos otra vez a esa catedral gótica y a comparar sus elementos arquitectónicos con elementos eh, de esta película y de todas las demás. Un análisis con spoiler y un análisis, como siempre, a ciegas y que damos las gracias ya a partir de ahora y desde este momento por verlo y sobre todo... Porque te estás suscribiendo en este momento si no estás suscrito, que lo sé. Lo sé. Perfecto, pues si te parece bien, Álvaro, vamos a arrancar ya y vamos, vamos a desvelar cuál va a ser la primera. Nos vamos de lleno al año 2010. Eh, recordad, vamos a ir viendo cada momento un año. Empezamos por el primero, lógicamente, 2010, Satter Island, que es la que elegisteis en la encuesta. Y bueno, vamos a empezar por la ficha técnica un poquito como sabéis siempre poniendo las bases de la película quién es el director pues nada un desconocido martín scorsese que nada debutaba un poco no con esta película <laughs> después de traernos cosas como taxi driver uno de los nuestros casino más recientemente el irlandés que por cierto la podéis visitar también por el canal pues aquí, aquí le tenemos... la dejamos en la caja aquí de aquí... descripción lo dejaremos el irlandés aquí la tenemos pues aquí nos presenta Satter island que para mí es una de las cintas que más me gusta de este director quién tiene en el guión? pues tiene a a, a ver si lo digo bien que esto tiene lo suyo la Eta, Calogridis, ¿vale? la ETA Calogridis, que adaptó la novela de Denis Lehane, que por cierto eh, quedó muy contento con la adaptación de, de Scorsese. Y eh, por si no conocéis a, a Calogridis, tiene un nombre que me recuerda a mí a Grecia, fue co-guionista, por ejemplo, en Altered Carbon, una serie que tuvo mediano éxito hace no demasiado, y también en la versión eh, hollywoodiense de Alita, también estuvo por allí. Y en la música, pues en este caso Scorsese ha decidido de tirar varios, eh, a crear una banda sonora eh, no original, con varios compositores diferentes, eh, en la cual pues bueno, tenemos, podemos ver desde John Cage, que es todo un alternativo de la música minimalista e improvisada, temas clasiquísimos como Gustav Mahler o Brian Eno, un poquito más de la, la música popular atmosférica y tal, que, que nos propone. Hay muchísimos diferentes dentro de, de la banda sonora. Y en la fotografía vamos a tener a Robert Richardson. Robert Richardson, que por cierto ha trabajado muchísimo con, con Tarantino, por ejemplo, en Era, Era, Era una vez en Hollywood o en Los Odiosos ocho, también en Malditos Bastardos, en Kill Bill, vamos, que, que se, ha, se ha dejado ver con el señor Tarantino, pero también con Scorsese. No, recordemos que, que estuvo en Casino, por ejemplo, con él, y que ganó un Oscar por la película de Hugo, también por El Aviador y por si fuera poco, por JFK. O sea que este hombre ya tiene su trayectoria más que marcada. ¿A qué vamos a tener delante de las cámaras? Pues bueno, el reparto mmm, también caras desconocidas, ¿verdad? Tenemos a Leonardo DiCaprio, a Mark Ruffalo, a Sir Ben Kingsley, también tenemos a Michelle Williams o oh, participaciones como las de nuestro querido y ya mayor Max Von Sydow. Ya, ya, ya mayor y ya fallecido, por cierto. Ya, ahora mismo ya fallecido, sí, no es digo la película, seguro. claro, pero sí. ya Mayor en la película. Sí, sí, sí. <risa> um, <risa> sí. Perfecto, pues eh, también os dejaremos por aquí abajo. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, de este director de fotografía que también la analizamos en el canal en dos partes. Además. Si quieres dar paso tú a la planta y darnos ese resumen literario narrado por ti, estamos en tus manos. Eso es, ya sabéis, líneas generales de la película. En esta vez cada vez estoy más literario y en esta vez también. Eh, con spoiler, pero bueno, si no habéis visto la peli, tampoco vais a enterar de nada. O sea que, en fin, vamos allá. La mente humana es absolutamente desconcertante, brutal, insondable, profundamente enigmática. Desconcertante como el desconcierto de la gente de Daniels llegando a esa isla en donde todo parece extraño, raro, perturbadoramente conocido, donde la búsqueda de una paciente se convertirá en el inicio de un viaje a las entrañas de la locura. Brutal como la elección de planos, de escenas, de personajes que deambulan por la pantalla, llevados por esa atmósfera opresiva, enferma, aterradora, donde poco a poco descubrimos que los secretos están guardados tras alambre de espino. Insondable como las visiones de Daniels, como los discursos insinuados y antagónicos del doctor Cowley y el doctor Niren, como la oscuridad del pabellón C, como la llama irreal de esa caverna y sus sombras. Enigmática porque, a pesar de su descorazonador final, parece que aún hay una mínima esperanza para el ser humano. Enigmática porque a día de hoy aún sigo sufriendo y disfrutando a partes iguales de este retrato empapado en llamas de una mente humana. Eh, bueno, que sepáis que ahora mismo me acaba de llamar Denis Lehain, que lo quiere como prólogo de su libro de la siguiente edición. ¿Vale? Así Perfecto. Que, nada, lo, lo, eh, vamos... Call me baby. <laughs> lo van a apuntar, lo van a apuntar. Eh, pues muy bien, eh, yo siempre me, me entusiasmo, casi es un viaje a, a lo descriptivo. Gracias Álvaro. Pero nos vamos a lanzar ya directo a las columnas, retomamos estos pilares, nunca mejor dicho, además, con las columnas para ver estas partes que destacamos como las que sostienen la película. Voy a empezar yo, voy a arrancar yo y os voy a hablar de eh, el guion. El guión sobre todo de una parte muy concreta del guión. ¿vale? Os voy a hablar de lo que marca desde luego este guión por encima de todas las cosas, por lo menos a mis ojos, que es ese gran punto de giro ¿no? sobre el que, el que versa la, la trama o con lo que juega como gran efecto de, de la película. Porque sí, eh, es una película en la que ya por fotografía, por la banda sonora, te está atrapando, te, te genera una atmósfera de los años 50, una investigación policíaca, parte de un punto que ya es bastante interesante. Pero eh, lo interesante de revisitar estas películas es que te permite ver cómo, al ojo de experto del que ya la conoce, eh, te permite reconocer esos detalles que ha ido dejando constantemente a lo largo del guión eh, en esa adaptación y luego muy bien dirigido por, por Scorsese para, de, para ver cómo, ah, mira. Es que esto ya estaba aquí, esto ya estaba aquí y esto ya también estaba aquí. Ya te está dando pistas constantemente para luego llevarte a lo que quiere, quiere hacer que vuele la cabeza de, del espectador. Como por ejemplo, pues eh, ya desde, desde el mismo principio está jugando a esto. Parece que, que, que no, pero sí. Eh, cuando nos presenta a Teddy, la primera escena que vemos en la película, por ejemplo, del guión, te la presenta en el compartimento de presos del barco. Y ya vomitando pues, con, con esas extrañas jaquecas que tiene él, y con que luego entendemos por qué, ¿no? Pero ahí ya tienes una primera presentación de personaje con todas esas esposas colgando. Hay, hay una alegoría constante a lo que podría ser o a lo que podemos descubrir de él. Eh, también tenemos, por ejemplo, eh, toda esa llegada a la isla, una vez que ya llegan, las miradas de todo el cuerpo policial que les está mirando, eh, podéis ver, claro, es que se juega doblemente, ¿no? Como bueno, pues son policías, siempre van a estar eh, un poquito incómodos con la visita de, de otro compañero competente que no tiene nada que ver con ellos, sino que viene de fuera. Pero claro, es también a ver qué va a pasar aquí por lo que supone, ¿no? La verdadera naturaleza. Ellos sí saben qué es lo a qué están jugando y qué está pasando ahí, ¿no? El, el punto cómico, por ejemplo, de, de cuando piden entregar las armas y Chuck no sabe muy bien cómo sacarla o, o cómo usarla, es como, ¿eh? se supone que es tu reglamentaria, nene, ¿qué está pasando aquí? O el, o el punto, por ejemplo, de que, de que cada, a cada migraña una pastillita. Tienes te preocupes, yo te doy una pastillita para que te calmen las cosas. Y como eso hay muchísimas, está plagado. Es una cosa que, lógicamente, al espectador de primeras lo va, lo va a recibir como algo normal, como algo parte del contexto, pero al que lo revisita, le da todo el gustillo de decir, la has querido narrar para que, para que se revisite y para que podamos disfrutar todavía más. Porque yo creo que incluso en una segunda revisión, sabiendo todo lo que pasa, no sé si a ti te pasa, Álvaro, pero a mí sí, lo disfruto igual. El, el punto de giro, incluso dándome cuenta y pasando por todos estos pequeños detalles, sigue pareciendo eh, maravilloso a nivel cinematográfico. Te contesto luego, ¿vale? Eh, eh, vale, <laughs> luego, luego me contesto Luego te contesto. Muy eh, bien. Vale, eh, mi primera columna eh, también tiene que ver eh, un poquito con el guión, pero mm. es un poquito más, más general. Y es mm. la sensación de locura. Eh, me, me, esta película me flipa porque desde el principio la película consigue eh, embarcarte en un viaje con el protagonista a través de la locura, a través de su locura. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo crees, como ha dicho David, que, que vienes a ver una peli de investigación, ¿vale? Una peli de, de un crimen, de algo que ha sucedido, eh, de una desaparición en este caso, eh, con cierto toque de miedo, ¿vale? Porque solo hay que ver la isla donde se plantea esto. ¿Eh? Que podríamos hablar de infinidad de simbologías sobre la isla, sobre el faro, etcétera, etcétera, pero no, creo yo por lo menos me voy a meter ahí. Eh, y cómo todo esto se va transformando poco a poco y llegamos al terror, pero no a un terror eh, que, que, centrado en lo visual o en lo sobrenatural, sino mm. un terror que para mí se basa en la experiencia traumática de la que tú como espectador estás siendo testigo, que es todo ese viaje que va haciendo Daniels. Entonces, tanto a nivel de guión como a nivel de recursos de dirección o de banda sonora, que luego hablaremos de seguro David de la banda sonora, seguro. no solo se consigue que empaticemos con Daniels, sino que además nuestra propia psique se vea golpeada por unas revelaciones, por, 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 de, por estos puntos de giro que decía David, por unos planos desconcertantes, por cosas que de repente tú estás viendo la película por primera vez y no te encajan. Por, por bofetones a nivel emocional, hasta llegar a ese final, a esa pregunta final que, que, que descubre la cordura, ¿de acuerdo? Que está rodada además con planos en silencio, donde no hay diálogo de muchos de los personajes, solamente miradas, movidas de cabeza, el sonido de los pájaros, de los pasos, hasta que rompe con esa banda sonora y luego ya vemos el faro. Entonces, me encanta ese viaje de locura que no solo es con el, el personaje como, en, como empatía con Daniels, sino como tu propia eje de locura. Y esto lo digo además porque esta vez que la he visto, vosotros sabéis que, y si no sabéis ya lo digo, que tengo una lista de las películas que veo de 2009, esta película de 2010. Esta la vi hace unos días y es la quinta vez que la veo una de las pelis que más he visto en estos últimos 10 años, por cierto. Y la vi con alguien que no lo había visto nunca oh, antes y que no tenía ni idea de la ni idea película. de nada. Y, y este viaje de locura, eh, eh, es que, es que eh, de, de repente me decía, para, 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 para un momento porque no sé dónde estoy. O sea, ahora mismo estoy medio mareado y tengo ganas hasta de vomitar. O sea, me parece brutal. Y ya está, aquí lo dejo. Mm. Esa era mi primera rueda, que es la sensación de locura a todos los niveles. Qué maravilla, pues si hay alguien que conduce esa sensación de locura es la tercera columna que presento yo aquí, que es Leo DiCaprio. O sea, Leo DiCaprio que le estamos viendo en, eh, ha tenido unos momentos en los últimos años a nivel cinematográfico brutal, aquí tenía 35 años, pero creo que eh, por tres razones fundamentales eh, se lleva la película de calle. Primero y básico, todo el peso y el motor de la película es absolutamente suyo no solamente porque es el personaje sobre el que gira todo, sino es el que hace avanzar todo. Los demás son como espectadores que ya saben por dónde tienen que caminar y simplemente sirven casi como de checkpoint, de puntos de control para que no se vaya mucho a un lado, para que no se vaya mucho al otro, y tenerlo un poco controlado, ¿no? que luego tiene eh, todo el sentido en lo que está contándote la historia. Por otro lado, eh, la curva, la curva que vive el propio personaje, ¿cómo podemos verle? a pesar de esa presentación en la que ya te, le, te le presenta aturdido con el mareo, con el barco, con, con la jaula de presos, con esa seguridad, con esta completa eh, estabilidad de lo que él es, en lo que él defiende, con esos recuerdos además que alimentan esa personalidad de la, de la Segunda Guerra Mundial y tal y cual, y cómo va entrando, según este ambiente que nos ha descrito muy bien Álvaro, de la locura, porque el, el espectador entra en la locura que está entrando, Teddy. Teddy está entrando en la locura de no entender nada, no saber qué pasa, de primero sospechar que puede ser algo externo que les pueden estar usando, luego cuando eso se tira por tierra no saber a qué aferrarse y volverse todavía más loco, ve lo que no ve, lo que ve es real, no es real, bueno, ya, ya se mete en su propio espiral, ¿no? Y creo que DiCaprio eh, sabe hacer esta curva, bueno, aparte de que lógicamente tiene toda la toda la película para trabajarla y está muy bien trabajada, él la defiende muy bien, pero es que además esta curva hace eh, que podamos ver a DiCaprio en dos registros muy distintos, tanto en una contención absoluta, casi como de control y dominio de la situación, en la que la defiende muy bien y sabe hacerlo, como en otro pico absoluto de locura, de desesperación, tanto por tristeza, como por rabia, como por violencia. Y creo que en ambos registros, pasando por la curva intermedia, por la escala de grises intermedia, está espléndido. Pues me la has quitado, así que <laughs> vale, esta bien. película solo va a tener tres columnas porque son <laughs> ah, columnotes. Eh, a ver, sospechaba que la, que podía ser, pero vamos, es que me da igual porque es que es una columna tan clara que, que, que Leonardo DiCaprio. La verdad es que por añadir alguna cosita de lo que has dicho, eh, sinceramente me parece un trabajo exquisito porque. Eh, no, no tanto porque sea un personaje con muchos registros, como tú bien has dicho, sino porque es la progresión de un registro. Y esa progresión de un solo registro, que es un tío perturbado, que al principio está perturbado por unas cosas, pero que poco a poco vamos viendo cómo esa perturbación se va haciendo cada vez más física. Y eso es una cosa también que me gusta mucho de este viaje a la locura que tenemos, eh, que se va viendo cada vez más en su mirada, en su corporalidad, en la voz. Por favor, eh, venla en versión original. Porque sí. eh, tiene un buen doblaje, porque además es el actor de doblaje eh, típico. Uno de, de los de habituales DiCaprio, de Yórica Pregos, sí. Efectivamente. Uh -huh. Pero la, cómo la, la inflexión de voz, cómo va cambiando, cómo el cierto tartamudeo, según va avanzando, según va entrando más en esa locura, la manera de encarar ciertas escenas con una dirección de actores que a mí me parece espectacular por parte de, de Scorsese. Y como ha dicho David. Me gusta cómo se apoya en todos y cada uno de los personajes secundarios, de manera que se, se, se produce una retroalimentación, bajo mi punto de vista, porque él crece como personaje, el personaje de Dicaprio crece, porque sin esos secundarios sería difícil llegar a ciertos puntos, ¿vale? Sin que esté esa, esa Rachel, que al final no es Rachel, que es una enfermera. Eh, cuando la encuentran por primera vez sin esa escena, DiCaprio no podía llegar a ciertos puntos, sin, sin, ahí, sin luego la otra Rachel que está en la caverna. Entonces, son estos personajes secundarios que salen muy poquito, o incluso Max Monsido, que salen muy poco, pero uh -huh. hace que DiCaprio llegue a otros sitios. Y además, esta retroalimentación hace que estos personajes secundarios se, se hagan más complejos para el poco tiempo que están en pantalla y, y, y que adquieran como una estructura de, vale. Este, es un, este personaje, por ejemplo, esta, esta Rachel, que luego resulta ser la enfermera, eh, es un personaje básico en la película y, y tiene cuatro minutos, tiene cinco minutos. O la paciente a la que, la que le entrevistan, esta que ha matado a su marido con un hacha, sí, sí, sí. ¿vale? Nada, está un minuto, está dos, pero gracias a, a la relación que se, que, se, que se mantiene con Leonardo DiCaprio uh -huh. y aquí también con más Rúfalo, con ese triángulo, eh, hace que este personaje sea muy interesante para entender. Otro tipo de cosas que ya veremos más adelante. Así que por eso me parece eh, maravilloso el, el, el trabajo que hace DiCaprio eh, y, vamos, merecedor de todos los elogios posibles. Pues, como te he, te he adelantado la columna eh, y te he dejado que te puedas explayar un poquito menos, ahora te voy a dejar que te explayes un poquito más con nuestras vidrieras y nos destaques algún aspecto, bueno, alguno de los 800 aspectos digamos, visuales. Sí, digamos que si hubiese que poner otra columna más sería el aspecto visual que tiene esta mm. película. Y yo he escogido un aspecto visual concreto, eh, que es, eh, bueno, la foto de Richardson es soberbia, eso está claro, en todos los sentidos, mm. pero quería destacar. La diferencia que hay entre la historia que el personaje cree que vive en el tiempo presente, ¿vale? Y digo cree porque eh, en, se incluyen las alucinaciones que él cree que son reales, como esta de la uh -huh. cueva, ¿vale? Por ejemplo. Y por otro lado, tenemos los sueños y por otro lado, los flashbacks. O sea, tenemos tres, como tres ambientes, ¿vale? Uh -huh. La foto más común es esta de, de la realidad de daniel que he llamado yo, que es una foto muy gris con poca saturación de colores, en la que poco a poco además esos colores se van perdiendo hasta que al final eh, los protagonistas acaban vistiendo de blanco y todo lo demás acaba siendo oscuro. Um, un poco también simbolizando esta, que además lo hace muy bien, esta tormenta, estas nubes negras, o sea, aprovecha muy bien la meteorología y los aspectos externos para darle más fuerza todavía a la fotografía, con todo el simbolismo además que ello conlleva. ¿vale? Um, en esta parte no hay un, puntos luminosos muy potentes, y esto lo digo porque las otras dos sí, lo vamos a ver, sino una luz bastante uniforme y con, jugando también con claros oscuros sobre todo. Cuando Daniels o la historia nos propone revelaciones importantes. Pasamos a los sueños. El primero de los sueños, tiene, creo que tiene dos o tres. El primero de los sueños, que es para mí el, el más destacado, es el más onírico. Curiosamente, eh, es el más loco, aunque todavía el personaje sea el más cuerdo de todos, todavía. Y me gusta mucho cómo utiliza tanto las cenizas, el color verde y el amarillo, como esos dos colores eh, que en este sentido adquieren todavía mucha más potencia, de enfermizo, de locura y tal, eh, con el rojo sangre también de, de dolores. Eh, Se llama dolores, ¿verdad? Sí, eh, la mujer. Sí, sí, la mujer, sí. Eh, esa, la cámara también, que a veces hay varios momentos de esta escena en la que se sitúa como fuera de la acción, ¿vale? Para darnos la, la, la impresión de que estamos siendo testigos de una creación de la, de la mente de Eduardo de, de DiCaprio más que estar dentro de la escena. y lo que decía antes, cómo ilumina a los personajes por detrás, creando como una, un contraluz muy fuerte, aunque ellos se ven, eh, aunque sus caras se ven, pero que, crea como un halo luminoso, potente por detrás de ellos, que le da un aspecto así como eh, onírico, como de locura, como de esto no encaja con la realidad que estamos viendo. Total. Por otro lado, los flashbacks. Mm. Eh, tenemos el, el, el campo de concentración, el primer flashback, que aquí, de nuevo. Eh, mezcla el rojo y la luminosidad que hay en el despacho de este oficial, ¿vale? Donde se ha metido un tiro, se ha intentado suicidar malamente y le vemos con muchos contrapicados o muchos planos eh, eh, absolutamente desde arriba, planos, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, picados, picado, cenitales, cenitales. Cenitales. Picados, planos, no contrapicados, claro, cenitales. <laughs> Contrasta eso con uh -huh. el gris y el monocromático de la parte de fuera, cuando llegan la primera vez, cuando fusilan a todos los soldados de por ahí. Y también el campo de concentración cambia de fotografía cuando lo está soñando. Porque otra cosa que, que, que se deja, que, que hay dudas en la película y que si queréis podéis poner en comentarios. Eh, de hecho, me gustaría que lo pusierais en comentarios porque dependiendo de cuando la vea, pienso una cosa u otra. Si realmente creéis que esto del campo de concentración es real. Porque realmente mmm, claro. sí, puede ser un flashback <laughs> o puede ser también producto de la locura de, de, de DiCaprio que se haya montado toda esta película. ¿vale? Yo, de hecho, lo, rescataré esto que comentas ahora, un poquito vale. más adelante, ya verás dónde. <laughs> vale, perfecto. Eh, y entonces, cuando está soñando, cuando realmente <laughs> sabemos que está soñando con este campo de concentración, cambia. Eh, los destellos que veíamos en el flashback del, del en el sueño perdón, del principio vuelven otra vez y se ve un destello súper fuerte, una iluminación súper fuerte por detrás de DiCaprio, con un color de nuevo verde iluminando la cara de DiCaprio, un color verdoso como enfermo y eso engancha con la escena, con la visión que tenemos de, de Ladies, con esta, con esta cicatriz eh, inmensa de un lado a otro eh, de la cara que también tiene una iluminación así bastante peculiar. Y por último, el flashback final, ¿vale? Que es cuando realmente vemos lo que ha pasado con su mujer y sus hijos, que tiene la iluminación y el color más natural de toda la película. Eh, realmente aquí los colores no están ni sobresaturados ni poco saturados. La iluminación es muy natural, no hay grandes contraluces, todo está muy natural. Y esto me gusta porque le da un aspecto de normalidad y cotidianidad a esta escena que la hace todavía más perturbadora, porque incluye uh -huh. también con la interpretación de, de Michelle Michel Williams, ¿no? Michelle sí. Williams, eso es. También con la interpretación de Michelle Williams de, de si, esto es, si esto es normal, no hay, no hay problema. Si ahora nos ponemos aquí, les preparamos la cena, les sentamos a la mesa y ya está, y, y, y ya y, ya está ¿sabes? Entonces, es, esto, la fotografía y a nivel visual... Lo ve, se ve muy acompañado por esta fotografía tan, tan sí. cotidiana, tan normal, con una luz y un color súper natural. Y estas son, digamos, a grandes rasgos, quizás luego hay más, pero a grandes rasgos, como las tres grandes eh, diferenciaciones de la fotografía y la iluminación en la película, dependiendo de lo que nos estén contando. Eso es. De hecho, eh, apuntando una cosita que, que rescatabas, que me, me llamó muchísimo la atención, esa visión de su propio Andrew Laeris, que se imagina, me recordó muchísimo al Frankenstein de De Niro. Y fíjate mm -hmm. que hasta el actor, que, es, que se llama Elias Coteas, a, a mí me, me parecía De Niro. De hecho, lo tuve que buscar y dije, no, no, no es De Niro, tiene, pero, tiene un, parecido. pero tiene un parecido razonable y más si haces alusión a la versión de Mary Shelley, ¿no? que hizo... Que interpretó el propio. Pues yo aquí en fotografía quiero llevaros a un momento también eh, muy particular en cómo utiliza, eh, bueno, en, en, dentro de estas vidrieras, claro, del apartado visual, hablo de fotografía porque es lo que más me ha llamado la atención, dentro del pabellón C, esa oscuridad que os hablaba Álvaro, absoluta dentro de la cabeza que se va desarrollando y que quizá tiene un crescendo importante justo cuando les vemos entrar tanto a él como a Mar Rufalo, a DiCaprio y a Rufalo, en ese pabellón C. ¿Por qué? Pues porque creo que tiene tres momentos a nivel fotográfico e incluso de uso de cámara muy interesantes. Tanto vamos a partir del momento en el que vemos el primer ataque de uno de los de los que está ahí recluidos, que por lo visto se ha escapado ante el fallo de energía y estas cosas, y el movimiento de la cámara en esa escalera industrial que parece un laberinto peligroso, que llega un momento que parece que ves hasta filos en, en, los, en los extremos de cada una de las escaleras: de, se va a cortar, se va a quedar un brazo por ahí, se le va a reventar la cabeza. Y la, los paneos y las locuras que hace tanto desde un plano más cenital como contrapicados constantemente para mostrar la violencia, sin necesidad de desarrollar una coreografía de, de lucha escénica demasiado desarrollada, eh, le da un dinamismo brutal porque además no ha sido algo utilizado hasta ese momento en la película. Lo utilizan justo en ese momento. O sea, al igual que ha ido en creciendo la locura del personaje, también se reproduce a través del movimiento de la cámara aquí pero es que ahí no acaba la cosa es que luego te le van a dejar solo a DiCaprio y de repente vamos a ver como cámara en mano le siguen por un pasillo en el que cada vez hay menos luz y solo con la cerilla que por cierto luego se ha convertido en una imagen icónica de la película va a ir iluminando un poco las celdas por donde se va metiendo de, de las recónditos o de los sitios más recónditos perdón dentro de ese pabellón C no con lo cual va a una calma absoluta con una luz muchísimo más concentrada si sí hay algo más de iluminación aparte de la cerilla vale es verdad que no es solo la cerilla pero eh, en la, la potenciación de un momento de absoluta tensión y de dinamismo de cámara a una tranquilidad, solo quizás eh, el dinamismo es justo que sea cámara en mano y que tiemble un poco más la mano, pero va de acuerdo justo con el nervio del propio personaje de no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo ni qué voy a encontrar allí. Y si queréis un remate, el momento en el que se encuentra con George nice, eh, Nois, perdón, George nice, que está ahí encerrado. Y que es uno de los primeros personajes que le va a poner a DiCaprio de cara con... No te enteras de lo que está pasando, ¿verdad? No, todavía no, no tienes claro que no vas a salir de esta isla y que, y que tú no eres lo que crees que eres. Pues en ese momento hay un juego de fotografía maravilloso en el que vamos a ver por primera vez uno de esos sueños que comentaba Álvaro, pero en la realidad, con una clara diferenciación de foto. Mientras la Edes está en un punto súper oscuro y con colores muy anaranjados, sin salir del espacio, en la misma celda, la zona de la derecha... Está a la derecha porque sabemos que mira para allá DiCaprio, ¿vale? Pero cambia completamente el plano. Es azulado, tiene ese tono un poco, es un azul medio verdoso que es desde el que le habla Michelle, Michelle Williams como eh, Dolores. Y se la aproxima para intentar contradecir desde su cabeza y defender esa historia tan bien construida que le está intentando tirar nois por tierra. Me parece brutal ese, esa combinación. Además, casi siempre a cambio de plano sí de, de, digamos que es la parte de la película más de terror es una parte mm. filmada eh, con unos recursos de terror con unos planos super cerrados con unos con esos unos subjetivos muy a la altura de la mirada del protagonista está está muy bien escogida y es un momento de de, hostia, cuidado ahí, que no sabemos está, está lo que va a pasar aquí, aquí ¿sabes? Está y además aquí. Están, están hablando durante varios momentos de la película de que en el pabellón C está lo mejor de lo mejor y encima sueltos, ¿sabes? Tipo Parque Jurásico, se nos ha ido sí. la luz y están todos sueltos, ¿vale? O sea, que brutal, brutal. <laughs> brutal. Eh, vale, pues eh, dejamos lo visual, habiéndonos dejado un montón de cosas en Por el supuesto. tintero, uh -huh. pero vamos ahora a lo sonoro, vamos con el uh -huh. coro. Eh, con esos aspectos de tanto de diseño de sonido como de banda sonora que nos han llamado la atención. Y en este caso, David nos da la clave de sol. Muy bien, muy bien. pues vamos con la clave de sol o de, <laughs> o de oscuridad, sí, sí, sí. La de oscuridad, oscuridad so totalmente. De oscuridad, sobre todo, porque si hay algo que destaca en esta película, también a nivel sonoro, no solo a nivel visual, esa atmósfera tenebrosa y oscura se acompaña a través de todos los tres actos que vamos a ver en la película. Con, un, con una banda sonora que acompaña y que pronuncia todavía más esta tenebrosidad, esta, esta tensión constante. Para centrarme en algo muy concreto eh, con respecto a la banda sonora, he querido destacar dos cosas. Por un lado, cómo eh, la aprovecha en los momentos eh, musicales para la acción o la atmósfera, pero cómo remarca con un silencio muy pronunciado y en ciertos momentos. Eh, las partes que más quiere destacar para que la trama avance, para que la gente se entere, porque si ya de por sí te puedes perder fácilmente, es como no me escucha, escucha lo que están contando, que es muy importante. Y en esos diálogos mete, silencio, eh, mete el silencio, como por ejemplo cuando Leonardo DiCaprio está recordando todos sus recuerdos de guerra y se los está contando a Mar Rufalo y le habla de la investigación que ha ido haciendo y por qué sospecha que lo que está pasando allí es otra cosa diferente a lo que le están contando. Muy interesante. No, ni que contar tiene, por cierto, el silencio del final. De la escena que os ha comentado Álvaro de eh, el recuerdo de los niños en el que no hay ni una sola nota musical y vemos cómo se mete en el agua lo que vimos es el zambullido en el agua va cogiendo cada uno y, y no hay una música podría ser un momento perfecto verdad para una música de cuerdas o de piano que acompañe la, el dramatismo y no está el dramatismo lo lo lleva todo DiCaprio encima me parece un momento brutal sin embargo sin embargo la pieza que mejor representa yo creo toda esta parte tenebrosa y tensa es el alegro moderato de la ah, sinfonía número 3 de K. Penderecki, porque es alucinante. Es una, una pieza que yo creo que tiene la mayor presencia de todas las que se utilizan. Hay varias que se repiten. Hay otro por ahí, por ejemplo, de John Cage, que se utiliza en un par de ocasiones. Pero esta que os, eh, os digo es que nos enmarca en la situación desde el principio. Esta llegada del barco a la isla, con eh, esta, este uso de las cuerdas que a mí me recuerda a una sirena de barco directamente, o una alarma antiniebla, si queréis, que también podía hay, ser. ¿son, ¿Son cuerdas? ¿Seguro? Eh, lo, que, lo que suena como… Mm, mm, yo diría sí. que es viento, ¿no? Yo, eh, yo creo que es un contrabajo frotado. Cuando, por ejemplo, eh, sueña con el momento de la guerra, pero soñado, que termina en la habitación nuevamente, donde ve a Sulaedis, donde ve a, a, a los niños tirados con ese charco de sangre y se acaba llevando una de ellas, vuelve a sonar otra vez… Cuando huye al faro ya a solas, que se ha, Chuck se ha quedado por otro lado y él va corriendo diciendo: No, esta, esta es la mía, te, nado, hago lo que sea, pero llego a este faro. Y por supuesto, después de la frase lapidaria final, después de ese silencio, entra con ese último plano donde le vemos levantarse y andar hacia los doctores nuevamente. Con lo cual, me parece que toca los puntos álgidos, lo mete en el momento definitorio y lo compensa muy bien con los silencios, al margen, por supuesto, de todo el resto de banda sonora que tiene su función específica. Pero creo que esta es la, más, la que más presencia tiene y la que más función narrativa puede llegar a incorporar. A mí me ha recordado un poco, salvando las distancias, no os echéis encima, pero la manera de utilizarla me ha, me ha, llamado, me ha, me ha recordado a la banda sonora de Joker. Oh. Eh, la manera de la lo ruidosa que es, porque vamos, eh, cuando entran eh, el, el inicio, pero cuando sí, entran ya, que se abren esas puertas que las, entran ya en los jardines... Qué planos, eh, eh qué planos también por eso. Está me. altísima la banda sonora, es ruidosísima sí. la banda sonora y, y me gusta porque es como que, está, como que pone todavía más de manifiesto esta locura, esta, 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 esta pira de pinza y esta cosa tan, tan fuerte y tan potente de este viaje que vamos a, a realizar. Entonces mm. me, ha, me ha llamado mucha atención eso, que se me parecía un poquito, no en cuanto al que se parezcan las melodías, sino la, a la melodía, manera de utilizarlo no. de los momentos así más perturbadores de del de, de personaje Joker, mm. con y la ruidosidad. Me <laughs> parece brutal y poco más que añadir. O sea que pasamos, si quieres, a la bóveda. Muy bien, pues te cedo ahora la, la palabra para que empieces la bóveda. Os recuerdo que la bóveda es eh, este punto álgido, os, o lo que sostiene, digamos, sobre lo que se sostiene esta película. Así que, Álvaro, dale. Pues lo vamos a volver a repetir otra vez, <laughs> ligeramente, porque para mí la bóveda, ya lo has dicho tú en tu primer rueda, mm. es la, la experiencia del revisionado. Eh, creo que hay, hay muchas películas que ganan revisionándolo, ya lo dijimos, por ejemplo, en Análisis de Origen, pero en esta. Eh, esta experiencia del revisionado eh, adquiere un carácter casi obligatorio, ¿vale? ¿Por qué? Pues como decía David, por todos esos detalles que cuando la ves de nuevo empiezan a encajar y surge de repente o por lo menos a mí me pasa una nueva película y os digo que la he visto cinco veces, una vez cada dos años en estos últimos diez años eh, y entonces es cuando, como ha dicho David, entendemos la actitud de estos pacientes al principio, la actitud de ese personaje tan perturbador que aquí hay un spin-off ya de esa mujer con la garganta cortada, <laughs> eh, absolutamente brutal. Ah, que eso ya desde el principio, eso lo ves, el primer, el primer minuto 5 y dices, haces, hostia. hostia, qué puto mal rollo, me voy a encontrar <laughs> en esta película, ¿vale? Eh, luego es verdad que se suaviza y hasta la parte del pabellón C no hay ese mal rollo, pero ya, eso de primeras, cuidado, eh, la actitud de los policías, lo que decía David, esa torpeza de Chuck a la hora de sacarse la pistola. <laughs> Eh, y luego también cosas un poquito más de fotografía que pueden pasar un poco más desapercibidas, que es uh -huh. por qué se utiliza mucho un plano en el que hay uno de los doctores o un personaje de los que están dentro de este rol, en el centro de espaldas, y a un lado DiCaprio y a otro lado Marrúfalo, separando completamente, haciendo como una barrera entre la realidad. Y, o sea, lo, lo, el, el que está jugando y el que no está jugando. Ese plano se utiliza varias veces. Y luego también los planos recurrentes de ver al personaje de Daniels detrás de una verja o detrás de unos barrotes. Eh, se utiliza en el pabellón C, se utiliza varias veces también en la escala del faro, se utiliza mm. en varios momentos, cuando. cuando, cuando está. cuando le encierran porque se le va un poco la pinza. Se utiliza en varios momentos este hecho de tener una reja delante mm. y entiendes cuando la ves otra vez que realmente. Te están diciendo todo el rato, es que es un paciente. Está preso, es paciente, está preso. Es Entonces, <laughs> todo el rato. este viaje de locura que comentaba yo en mi primera rueda, de verla por primera vez que culmina eh, con una iluminación al final, porque de repente tanto el personaje como tú dices, ah, amigo, ahora entiendo todo, se repite eh, cuando la ves otra vez, a pesar de que ahora veas y entiendas la, las costuras de esa locura. Entonces eso me parece absolutamente es espectacular. Quizá para otra gente que ya se vean esas costuras no la hace disfrutar tanto, pero para mí, eh, para mí es, es una experiencia maravillosa y, y esta quinta vez que la he visto me he fijado en cosas y he visto cosas que no había visto en las anteriores veces. Pues fíjate, yo la bóveda la voy a resumir en la frase. Es la frase. Creo que, que cierra muy bien la película, que cierra muy bien la intención que cierra muy bien al personaje de DiCaprio también, aunque pueda resultar que, que es abierta, para mí no. Para mí es una frase que cierra y es muy lapidaria y te determina exactamente en dónde está. Y es esta frase que seguramente recordaréis de ¿qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un buen hombre? Que le dice a Mar Rufalo antes de llevar a cabo la última acción, cuando le da la pista al espectador de entonces qué está pasando aquí, que el propio Marrufalo se le queda mirando como diciendo, y de hecho le pregunta, y dice, Teddy, <laughs> como dudando, ¿esté Teddy? ¿No es Teddy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos está tomando el pelo otra vez? ¿Qué sucede? ¿no? Y creo que resume un poco, el, le da la conclusión a la película y además resume un poco esta, esta decisión final del de, de enfermo que se ha dado cuenta de que lo está y, y de que es la mejor decisión para, para terminar to, con todo, ¿no? para acabar con todo, para darle un final, digamos, a todo. Me parece muy, muy bestia. Muy bestia. <laughs> pues si te parece, pasamos a las gárgolas rápidamente, ¿Sí? que ya llevamos más de 35 minutos. Así que uh -huh. vamos Muy a bien. las gárgolas, que es esa parte que menos nos ha gustado, o que, o, 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 que, o que objetivamente o subjetivamente creemos que es un punto un poquito más negativo de esta película. Así que cuando quieras. Eso es. Pues yo en las gárgolas eh, solo tengo una pregunta que hacer. No había rescatado ninguna gárgola como tal y tiene que ver un poco con lo que decías antes. Así que si quieres abrir tú, quizás, con las que tú rescates. Eh, yo, posiblemente la primera vez que la vi, pude sacar alguna gárgola, pero mm. después de haberla visto cinco veces en estos últimos años, no soy capaz de sacar gárgolas. Porque mm. todas las gárgolas que podría sacar en el primer revisionado, de sí. decir. A esto no me encaja, oye, esto no, oye, esto me gusta menos. Según lo he ido viendo, he ido entendiendo, a, o, o por lo menos yo me he ido autoconvenciendo, eso ya lo dejo a gusto del uh -huh. consumidor, de por qué están esas cosas así y, por tanto, lo que a primera vista me podría parecer, uy, esto me encaja menos, lo he llegado a entender cómo encaja, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, yo la, recuerdo que la primera vez que vi la película, la escena de la caverna con, con esta Rachel, dije, pf, uh -huh. bueno, no aporta mucho, pero ahora cuando la he visto de nuevo y Entiendo perfectamente, de nuevo, además entiendo la simbología del mito de la caverna, entiendo un montón de cosas en ese momento que entonces ya digo, ah, vale, pues ya está, no puede ser una gárgola. Ajá, así que no es. tengo gárgolas. Pues yo tampoco tenía gárgolas, así que he aprovechado esto para mandar, eh, según lo que decías antes y que decía que iba a rescatar en algún momento, una pregunta también a nuestros suscriptores por aquí y a los que estén viendo el vídeo, que si no os habéis suscrito, pues convertíos en suscriptores ya, dejadlo aquí. Por supuesto, campanita. La igual. pregunta es... ¿De qué sirve exactamente o qué simboliza toda la parte de sus recuerdos o de flashback en la guerra? Porque es muy curioso, como puede ser entendido como algo real, pero es tanta la simbología en esta película que veo continuos paralelismos entre lo que ha podido vivir en el psiquiátrico y lo que está recordando en ese campo de concentración. Vea, para muestra un botón, la pieza de Mahler está en el despacho del doctor, pero también es la que suena en el eh, general nazi que se ha asesinado. Eh, que vea primero a la mujer judía con la cara de una de las pacientes que ya estaba allí y que luego lo relacione, acaba sustituyendo a su mujer, pero esté ahí presente también desde el principio con los niños, es otro hecho. Y esto que es un poco más subjetivo, más cinematográfico, eh, me llama mucho la atención que cuando van matando a los supuestos nazis que quedan vivos eh, por, por que uno intenta escapar, la cámara haga un traveling en el que caen todos muy bonitos y en vez de caer todos a la vez van cayendo según pasa la cámara que es muy cinematográfico. Entonces me hace pensar que puede ser parte de la construcción. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Está dentro para intentar ocultar ese pasado nazi y lo que ha vivido en el psiquiátrico? ¿O es un recuerdo real de, de Andrew? Para mí es mm, algo real, ¿Sí? eh, matizado por la mente ¿Sí? de, de Daniels. Matizado Creo por que, Daniels. Además, ¿Sí? el que sería la bebida y tal hay una crítica también muy importante a lo que a, lo, a la guerra hay, hablan de cuando está hablando él de los experimentos estos es con personas volvemos otra vez a meternos en la época de después de la Segunda Guerra Mundial de la Guerra Fría con el comunismo con los rusos que se hacían experimentos que si no sé qué también una crítica a a la psiquiatría de aquella época con todavía los que pensaban en las lobotomías que se siguieron utilizando muchos años después incluso a día de hoy hay lobotomías todavía cosa que me ha quedado flipado cuando he investigado esto a día de hoy se siguen haciendo todavía para casos muy 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 extremos pero se siguen haciendo también es una crítica al hecho de que de esos nazis que después de la Segunda Guerra Mundial se reconvirtieron y, como eran mentes brillantes, de repente ya no le, a Estados Unidos no le, no le parecía mal que hubiesen sido ex nazis, como parece que es el, el médico de Max Sydow Entonces, Por ejemplo. para mí sí que es verdad. Lo que pasa que luego, eh, a, a raíz de que avanza la película, a raíz de que, uh -huh. no, a raíz de que avanza eh, el personaje de es dentro de esos dos años que ya ha metido ahí, ha ido añadiéndole detalles para que eh, encaje y que se funda con su propia historia y con su propia locura. Pero para mí sí que es real. Pues, si es real, vamos a ver si es tan real como la clave de bóveda que nos vas a dar. Eh, en la que claro. no sé si es real, pero desde luego siempre es muy detallada. La clave de bóveda es la frase en la que resumimos no es, todo. No es muy, muy larga, pero tampoco es de las cortas. Vale. Mi clave de bóveda es una película que de manera abrumadora nos lleva a los infiernos de la locura, la de Daniels y la nuestra, sin pedirnos permiso. Cuando se hace la luz, muchos no sabremos de corazón si es mejor. Vivir como un monstruo o morir como un buen hombre. <laughs> bóveda en clave de bóveda, obviamente. Correcto. Pues mi clave de bóveda sería: escorsese jugando algo a lo que no nos tiene acostumbrados, teje una red que atrapa al protagonista y al público, de modo que cuando la araña aparece, ambos deciden permanecer quietos, pues la mejor salida es ser su presa. Muy Enemy, esto, la película de Villeneuve, por cierto, que no sé si has visto, pero esto de la no. araña tiene muchas. Pues no esto de la araña, los que hayan visto saben a lo que me refiero. Eh, pues nada más, hasta, hasta, aquí, aquí. hasta aquí este primer análisis de este nuevo ciclo. Eh, muchísimas gracias por habernos seguido hasta aquí. Eh, la verdad es que la película era un peliculón con mayúsculas y por tanto ha sido un placer agridulce porque yo ya he dicho, yo ya he dicho que a mí me cuesta mucho ver, aunque, aunque la haya visto muchas veces, me cuesta mucho ver esta película porque me deja muy tocado y porque toca re resortes en mí que, 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 que lloro siempre y volví a llorar otra vez en momentos en los que no os podéis imaginar, pero eso lo dejamos para otro directo de esos de seis horas. Desde Gracias. luego. Mientras tanto, siempre os agradeceremos, agradeceremos desde aquí. Recordad: para manteneros informados, arroba cine en Twitter y ahora también nuestra comunidad en YouTube. Porque ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.